Recording in progress. Molt bon dia, esperem que hagi anat bé aquesta pausa. Benvinguts, benvingudes de nou, benvinguts i benvingudes també els que us incorporeu ara mateix a aquesta segona sessió de la 32a Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que enguany estem dedicant a la transformació dels serveis públics. Venim en la primera sessió d'aquest segon dia de repensar els models convivencials de les persones grans. Ho hem fet en la conferència anterior i ara reflexionarem sobre un element que està canviant radicalment la forma de prestar els serveis i, de fet, està canviant radicalment l'organització de la nostra societat. Ens referim al desenvolupament tecnològic i, en concret, a la intel·ligència artificial, un tema que, ho sabeu, està de màxima actualitat els darrers dies i mesos. Per això, la taula rodona que ve a continuació, amb el nom Sensors a domicili, predictors de riscos i facilitadors de cures, té l'objectiu de dialogar sobre com la tecnologia sensòrica i la intel·ligència artificial esdevenen una oportunitat per prevenir riscos a la llar i per facilitar també les cures a domicili. Alhora, en aquesta sessió, ens proposem reflexionar les dificultats i els reptes que se'ns plantegen en una societat envellida on cada vegada més persones grans viuen soles. I sobretot volem conèixer projectes innovadors en aquest camp que ens ajudin a transformar i a personalitzar al màxim possible l'atenció a les necessitats de cura, en especial durant l'envelliment. Els presento els tres ponents que ens parlaran d'aquest tema. Els presento en primer lloc a l'Helena Rocher Vicedo. Ella és llicenciada en Ciències Econòmiques
DEA en Economia Aplicada per la Universitat de València, on és professora associada. Ha estat consultora de projectes estratègics per a l'administració pública durant més de 15 anys. Des de l'any 2016 és tècnica en R+D+I a Les Navas, al Centre d'Innovació de l'Ajuntament de València, promovent projectes col·laboratius d'innovació en salut. Elena, bon dia. Els presento també en Miguel Ángel Valero Duboy, és doctor enginyer en telecomunicació per la Universitat Politècnica de Madrid, professor titular de l'ETSI Telecomunicació. Ha dirigit l'Oficina d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Madrid i el CEAPAT de l'IMSERSO. És expert també en recerca i desenvolupament des de l'any 1995, amb més de 35 projectes desenvolupats i 150 comunicacions d'accessibilitat, telemedicina y teleasistencia. Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Núria, muchas gracias. I finalment veuen també a la seva pantalla la Patxi Ribas Silva. Ella és tècnica especialista en polítiques socials de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Ho és des de l'any 2009 i actualment és la responsable del Servei Local de Teleassistència. És politòloga i durant la seva carrera professional s'ha dedicat professionalment al camp de la planificació, el disseny i la gestió de les polítiques públiques, tant en l'àmbit de la consultoria com del tercer sector, així com d'altres administracions públiques. Per començar doncs aquesta taula, Patxi, ja que et presentàvem en darrer lloc, ens pots explicar quina és l'aposta de la Diputació de Barcelona dins del Servei Local de Teleassistència, en concret en aquest àmbit, en el que dèiem, el de la sensòrica. Haré la presentació en castellano, quizás para facilitar un poco el diálogo entre los tres ponentes, atendiendo a que Miguel Ángel pues, viene de Madrid. Y bueno, la apuesta que hacemos, entrando ya en materia, la apuesta que hacemos por la sensórica desde la Diputación, digamos que la desarrollamos en un entorno de oportunidades, ¿no? De contexto, que hemos querido aprovechar y que nos han venido un poco también de cara, ¿no? Para desarrollar un conjunto de proyectos de innovación social y tecnológica, ¿no? Por un lado, a ver, siempre desde el Servicio Local de Teleasistencia y desde la Diputación de Barcelona, pero sobre todo desde la teleasistencia, porque tiene un alto valor tecnológico, siempre hemos estado atentos, ¿no? Siempre hemos estado atentas al mercado tecnológico, ¿no? Porque condiciona mucho las mejoras de los proyectos que vamos desarrollando a lo largo del tiempo en este gran servicio, ¿no? Y también a las agendas públicas, ¿no? Que nos van guiando y que nos iban guiando desde hacía muchos años hacia un camino de transformación tecnológica, que aunque siempre tuvimos en cuenta, sí que vimos mucho los beneficios y pusimos en valor, especialmente en la pandemia, donde se pusieron en valor muchos servicios en remoto, como fueron la teleasistencia, ¿no? Que en ese momento fueron esenciales. Por otro lado, las agendas, ¿no? Las agendas que íbamos viendo y que nos iban marcando eran la Agenda 2030, en la cual la Diputación definió proyectos transformadores como eje vertebrador estratégico en el cual las personas era uno de los objetivos más importantes y se desarrolla actualmente un proyecto transformador que va hacia el cuidado, ¿no? de las personas y que quiere impulsar los proyectos locales de cuidados, especialmente en el ámbito domiciliario y comunitario, así como fomentar el reconocimiento y apoyo a las personas cuidadoras, ¿no? Y es aquí donde se encuentra el proyecto de teleasistencia, que es el escenario idóneo donde hemos visto oportuno desarrollar este escenario de sensórica inteligente de los cuidados, pero que también venimos desarrollando hace tiempo, ¿no? El proceso de digitalización, actualmente nos encontramos en un momento de proceso de digitalización del servicio, que ha venido de la mano, por supuesto, pues por la propia evolución del servicio y del mercado tecnológico que explicaba antes y que, bueno, que nos ha hecho avanzar pues desde aquella telealarma de hace más de 2 décadas, ¿no? Pasando por el impulso de una teleasistencia proactiva en el que la Diputación de Barcelona, déjame decir que fuimos pioneros en su momento, ya en el año 2005, hacia la personalización que tenemos incorporada desde el año 2017 con un modelo de atención centrada en la persona. Y actualmente nos movemos con una mirada hacia un escenario de teleasistencia predictiva y cognitiva. En todo caso, la sensórica no es nueva en nuestro servicio. La sensórica la venimos desarrollando desde el año 2005. Actualmente
uno de cada tres domicilios tiene un dispositivo de tecnología complementaria, que no son dispositivos de tecnología inteligente, digamos, son analógicos, se conectan y se complementan muy bien con todo este proceso de digitalización, pero no funcionan, digamos, con este Big Data, ¿no?, que queremos impulsar. La sensórica siempre ha sido una apuesta de la Diputación de Barcelona, complementaria a nuestro servicio básico de teleasistencia, como un fortalecedor del factor preventivo, tanto de riesgos en el hogar, por los clásicos riesgos que venimos protegiendo, ¿no?, de las personas usuarias, como es el riesgo de incendios, el riesgo de escapes de gas, como aquellos riesgos sobre la salud de la persona, ¿no?, para personas con una salud frágil, que tengan un riesgo de caídas, que puedan sufrir desvanecimientos, y también para aquellas personas que necesitan un soporte fuera del hogar, ¿no?, como podría ser la teleasistencia móvil. Y actualmente también avanzamos en todo este camino de dispositivos hacia un conjunto de soportes para las personas cuidadoras. Actualmente, donde nos movemos, pues es un escenario, como os decía, de digitalización, pero es importante que dejarme que os traslade pues la idea de que no nos hemos dejado tampoco fascinar por la tecnología, Digamos que esta tecnología IP, ¿no?, basada en el protocolo Internet, ¿no?, que venimos haciendo desde el año 2022, que hemos iniciado este proceso de sustitución de aparatos puro y duro, ha venido de la mano del desarrollo de proyectos de cuidados específicos, ¿no?, con un alto valor personal. Para nosotros, el valor profesional y personal es un valor que se ha de preservar. Es decir, por eso siempre hablamos que la tecnología siempre ha de estar al servicio de los cuidados. Nosotros hacemos más de 100.000 visitas presenciales al año y, por tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar estos proyectos de cuidado innovadores orientados a la teleasistencia predictiva y cognitiva. Y, por otro lado, no nos podemos olvidar de acompañar este diseño y este desarrollo de proyectos que garanticen la accesibilidad del servicio a todas y todas, independientemente de su condición, ¿no? Abordaje que se está haciendo paralelo, pues, a este proceso de digitalización puro y duro de sustitución de terminales con otro tipo de proyectos con mucho soporte personal de valor añadido y también tecnológico de diseño de otras soluciones como geolocalización para otro tipo de condiciones de las personas, pulsadores adaptados, etc., ¿no? Y bueno, y llegamos pues al proyecto estrella, ¿no?, de esta sensórica orientada a los cuidados, que es el todo en un sensor, ¿no? Este sería nuestro gran proyecto que empezamos a desarrollar hace poquito, en el cual creemos mucho, que es un proyecto de inteligencia artificial basado en Internet de las cosas, que incorpora funciones avanzadas de monitorización, aprendizaje, porque aprende sobre sí mismo de los datos, y predicción, ¿no? Pues, ¿cómo funciona, no?, este proyecto? Pues digamos que funciona a través de la instalación de unos pequeños dispositivos en cada estancia de la casa que incorporan parámetros de temperatura, humedad, como estáis viendo en pantalla, presencia, luminosidad, aceleración e infrarrojos, y que se conectan como a un dispositivo central y van recogiendo pues patrones de comportamiento, van recogiendo variables y entre ellas, digamos, se hablan, ¿no? Esta es la gran novedad, ¿no?, que antes el de fuego iba por libre, el otro, el de caídas, pues avisaba de una caída, y estos, digamos, van aprendiendo y van recogiendo y obteniendo patrones de comportamiento de las personas que todos tenemos, ¿no? Pues unos hábitos de comportamiento, ¿no?, para así, digamos, poder detectar de forma precoz pues cambios de hábito, situaciones de emergencia y otras situaciones de tipo social o de otro, o de seguridad que podamos encontrar, ¿no? A medio plazo o medio largo plazo, nuestro sueño, nuestro objetivo y nuestra visión pues es crear un gran servicio de gestión de hábitos de conducta, ¿no?, de todo nuestro universo, porque tenemos que pensar que 104.000 personas usuarias son el 13% de la población mayor de 65 años y el 35% de la población mayor de 80. Entonces, este proyecto, digamos que es un proyecto no invasivo, que no graba imagen, no graba sonido, digamos, nos permite detectar riesgos que impliquen una detección precoz de riesgos asociados a la salud física y emocional, como podrían ser fases incipientes de un deterioro cognitivo o cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa que afecte a comportamientos erráticos de conducta, enfermedades mentales, como podría ser una depresión o un empeoramiento de una situación física
que tú padeces. Es muy importante, ¿no?, este deterioro, esta detección precoz, porque es clave para asignar recursos y prestaciones adecuadas desde los servicios sociales para retrasar su evolución o abordarlo o dar soluciones o programas. También hay que destacar que, digamos, este proyecto se dirige principalmente a personas que viven solas, porque es en las personas que viven sola donde es más difícil realizar una detección de riesgos, tanto por parte del entorno, digamos, porque no tiene un entorno de convivencia diario, en el día a día, que puedan observar que, por ejemplo, empieza a tener olvidos, empieza a hacer actividades de la vida cotidiana a unas horas que no son habituales, y también para sí misma, porque, digamos, pues las personas no estamos atentos, ¿no?, o no nos fijamos o no somos conscientes de que quizás estamos padeciendo una enfermedad, por ejemplo, de deterioro cognitivo, ¿no? Por tanto, esta sería la gran apuesta que actualmente tenemos sobre la mesa en la Diputación de Barcelona y dentro del Servicio Local de la Asistencia como respuesta a esta sensórica, ¿no?, avanzada en la cual queremos caminar y que, bueno, que desarrollaremos desde ahora, ¿no?, y en los próximos años en este gran escenario que es el Servicio Local de Teleasistencia. Muchas gracias, señora Rivas. Hemos visto en este caso una aplicación de la sensórica de la inteligencia artificial a la prevención, alineado con lo que es el propio proyecto desde el inicio de teleasistencia de la Diputación de Barcelona. Elena, Miguel Ángel, desde vuestra experiencia, ¿qué oportunidades veis en estos nuevos escenarios que se plantean en el mundo de la sensórica y de la inteligencia artificial, en concreto aplicado al cuidado en el domicilio? Elena, empezamos por usted. Vale, gracias. Bueno, buenos días a todos. Buen día a todos, ¿vale? Yo también me pasaré al castellano. Mientras comparto pantalla, quería agradecer a la organización por invitarme y, bueno, y decir que estoy encantada de estar aquí en esta mesa redonda y de compartir con vosotros. Pues nada, yo sí que voy a compartir una pequeña presentación también, ¿vale? Para contestar esta pregunta. Oportunidades hay un montón, eso es evidente, ¿no? Y lo que acaba de explicar Pachi es una muestra de ello. Yo trabajo en el Centro Municipal de Innovación del Ayuntamiento de Valencia y lo que hacemos es como convertir la ciudad en un laboratorio urbano. Nosotros desarrollamos proyectos piloto en entornos reales y con personas para probar soluciones innovadoras, ver cómo funcionan y luego intentar escalarlas a nuevos servicios municipales. Entonces, yo quiero hablar de un par de proyectos que hemos desarrollado, uno ya se ha acabado, el otro estamos aún en ello, acabará en septiembre, que están basados en tecnología de sensorización e inteligencia artificial, ¿vale? Y me gustaría presentaros a Manuel. Manuel es uno de los 525 participantes, personas mayores participantes en nuestro proyecto Activate, que es el primero que os quiero presentar, que es también un poco el proyecto estrella de la casa, porque era un proyecto H2020, piloto a gran escala. Que además lo bueno es que este proyecto, el servicio que se desarrolló en el piloto, se está comercializando, no ha acabado en un cajón como suele ocurrir en muchas ocasiones con los pilotos de los proyectos europeos, ¿de acuerdo? Entonces Activate lo que pretendía era prolongar el envejecimiento y la vida autónoma de las personas mayores en su entorno próximo, sobre todo de las personas mayores que pasaban, que vivían solas o pasaban gran parte del tiempo solas, mediante tecnología de Internet de las cosas. El proyecto acabó en septiembre del 2020 y lo que era el piloto de Valencia involucraba también a las personas cuidadoras y a los proveedores de servicios de teleasistencia y de SAT de las contratas municipales del Ayuntamiento de Valencia. El proyecto era muy sencillo, es un poco como, digamos, el paso previo a todo lo que ha explicado Pachi, ¿no? De lo que se trataba era de sensorizar, ¿no? A Manuel se le sensorizó su casa, se pusieron los sensores de presencia en cuatro de las habitaciones, de las estancias donde él pasaba más tiempo, y luego había un sensor de apertura de puertas. Estos sensores detectaban el movimiento y permitían monitorizar las 24 horas del día, 7 días a la semana, la actividad de Manuel y de otros 500 y pico participantes en el proyecto. Y con esta información le llegaba a sus familiares, a sus cuidadores informales en una app.
También se podía hacer el seguimiento fuera del hogar, ¿vale? Este seguimiento se realizaba mediante móvil que llevaba la persona cuando salía de casa. Entonces, en esta app los familiares podían consultar todas las actividades, los movimientos de sus personas mayores. Por otra parte, los proveedores de servicios, las empresas de teleasistencia y del SAT, pues también podían monitorizar las rutinas de las personas mayores y también ver qué alertas también configuraban las personas cuidadoras. Participaron unos 525 personas mayores y más de 1.070 o así familiares. ¿Y esto en qué contexto se despliega este piloto? Pues estamos hablando del año 2019, prepandémico. Entonces aquí, en un contexto en que esta solución pasa a convivir con la teleasistencia municipal, el servicio de ayuda a domicilio, el menjar a casa, ¿vale? Y que entre todos llegaban a un total estimado de 9.815 usuarios, que como veis cubrían un porcentaje bajito lo que eran las necesidades y la cantidad de personas mayores que viven solas en la ciudad de Valencia y que podían ser potenciales usuarias de un servicio de este tipo. Y también un servicio que con mucha lista de espera. Entonces, las personas familiares, era una solución que se podía personalizar en cuanto a las alarmas y lo que querían configurar las familiares. Podían recibir alertas de si la persona pasaba demasiado tiempo en una de las estancias de la casa, por ejemplo, eso podía indicar en algún caso que a lo mejor se había caído demasiado tiempo en el baño, a lo mejor había sufrido algún mareo, algún vaído, se había caído, por dónde iba fuera de casa, si pasaba demasiado tiempo, si se levantaba muchas veces de la cama durante la noche, por ejemplo. Y también recibían informes periódicos que hacían una comparativa de esta evolución. Por ejemplo, podías ver semanalmente los movimientos por las noches o cuántas veces había entrado en el baño, cuánto tiempo había pasado en el baño, por ejemplo. Y luego, por la parte de la oferta, ¿no?, de lo que serían las empresas de proveedoras de servicios de atención a las personas mayores, ellos tenían un portal web donde podían gestionar ya no solo a nivel operativo los sensores que se estropeaban o funcionaban mal o funcionaban bien, sino también las alertas que se recibían y visualizaban también lo mismo que las veían las personas familiares. Y luego, por esto de las oportunidades que ofrecen las tecnologías, resulta que desarrollamos un nuevo caso de uso, una nueva utilidad de esta sensorización, como los sensores, además de la presencia, detectaban la temperatura y el grado de humedad, pues pudieron detectar casos de pobreza energética en algunos de los hogares de las personas mayores, que resulta que pasaban mucho tiempo, demasiado tiempo, en temperaturas alejadas de los niveles de confort que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Bueno, entonces, a esto nos hicimos un pequeño estudio a partir de todos esos datos y eso nos permitió de detectar, a más de lo que teníamos que hacer durante el proyecto, esta nueva utilidad de la tecnología. Como os he dicho, nosotros evaluamos nuestros proyectos piloto y evaluamos el piloto de Actibis. Y los resultados pues fueron buenos. El 92% de los cuidadores, las personas cuidadoras, lo veían muy útil. La app era intuitiva y fácil de usar. Las personas mayores se sentían más seguras en casa. Y yo recuerdo que había una señora que estaba encantada porque dice: es que yo quiero que me pongáis todos los sensores lo que queráis, pero yo no me quiero ir a vivir con mi hija, ¿vale? O sea, esto permitía a las personas, ¿no?, pues también pasar más tiempo en su propio entorno, que era lo que querían, y una sensación de seguridad. Y actualmente es un servicio muy escalable y actualmente era compatible con personas que tenían teleasistencia, SAT, las dos cosas, o no tenían ninguno de estos servicios municipales, con lo cual muy útil. Este es otro proyecto, este se acaba ahora en septiembre, financiado por el AVI, la Agencia Valenciana Regional de Innovación. Y bueno, este proyecto se llama Dial, está también dirigido a personas mayores que viven solas, utiliza también inteligencia artificial y lo que se está haciendo es desarrollando un asistente de voz multiplataforma. ¿Por qué un asistente de voz? Porque vimos que la gente que es ahora mayor ha crecido escuchando la radio y entonces pensamos que esto era una solución que podía permitir abordar el tema de la brecha digital, que ya es un tema que también tocaré más tarde,
y nos introduciendo mediante la inteligencia artificial imitar la técnica de la escucha activa, podíamos identificar posibles situaciones de soledad no deseada en las personas mayores. Y bueno, y esto está ahora, hay un prototipo, el proyecto acaba a finales de septiembre y bueno, y también nos ha dado muchas pistas de cómo poder introducir este tipo de tecnología en los servicios asistenciales actuales. Entonces, conclusión, oportunidades, un montón. Hay un montón de oportunidades. También hay barreras, también hay cosas que deberemos, elementos que deberemos superar, pero bueno, esas cuestiones también creo que las veremos más adelante. Y bueno, yo no soy una experta en tecnología, pero a ver, ¿qué vemos? Pues que vemos que las oportunidades se pueden, las TICs ofrecen muchísimas oportunidades para el autocuidado, la autogestión de la salud, la atención domiciliaria, para, como vimos con el proyecto Activate, hacer que las personas puedan vivir, permanecer mucho más tiempo en su hogar y evitar el recurso de la institucionalización, mejorar la atención de las personas en situación de dependencia, apoyar la realización de actividades de la vida diaria, mejorar la inclusión social, prevenir situaciones de dependencia y fragilidad, ¿no? Como el proyecto que también que ha presentado Pachi antes, y por supuesto promover las relaciones sociales y evitar problemas de aislamiento y soledad. Entonces hay un montón de lo que se llaman las tecnologías de entorno, tecnologías asistivas de entorno, pues bueno, que es que permiten, por ejemplo, en tecnologías de Internet de las cosas, pues para evitar caídas, apoyar la teleasistencia, detectores de movimiento, soluciones domóticas, se pueden utilizar también robots, ¿no? Robots para programas de ejercicio físico, para acompañamiento, estimulación cognitiva. La monitorización de parámetros de salud y actividad diaria, no solo con el Activate, con proyectos como el Activate, sino para telemedicina, la telerehabilitación, ejercicio físico a distancia, para evitar el aislamiento. La gente que durante la pandemia, el piloto acabó durante la pandemia, pues la gente las participantes que tenían el smartphone, pues pudieron hacer videoconferencias y comunicarse con WhatsApp, etcétera, con sus familiares. Estamos hablando del año 2019, que el uso del smartphone todavía no estaba tan generalizado entre las personas mayores. Y sobre todo, yo lo que creo que es, sobre todo que lo que ofrecen las tecnologías es la detección de riesgos, ¿no? Esos análisis predictivos, que era un poco lo que el escalado de Activate, de la solución Activate, preveía como siguiente paso: aprender de todas esas rutinas y detectar riesgos y posibles problemas de salud y deterioros físicos o cognitivos. Y bueno, yo básicamente esto es lo que quería compartir hasta ahora. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias, Elena. Hemos visto múltiples oportunidades las que nos ha detallado con un punto, si me lo permite, un poco entusiasta, ¿no? Que luego veremos esos retos que nos aportan, que nos apuntaba. Vamos a ver si tiene una visión tan optimista también Miguel Ángel Valero. Adelante. Bueno, muy buenos días. De nuevo, también muchas gracias a la Diputación de Barcelona y al Área de Igualdad y Sostenibilidad Social, y también a Pachi Rivas, responsables de Servicios Locales y la Asistencia, por su invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo desde tantos años pues vivencias y experiencias de teleasistencia, ¿no? Desde los orígenes de los temas de investigación y desarrollo, como ahora ver que los proveedores pues están ahí muy activos, ¿no? Entonces, realmente, cuando hablamos de oportunidades, yo las segmentaría en tres bloques. Hay una primera gran oportunidad pues sociosanitaria, ¿no? Que es la que estamos ya comentando. Desde luego, la contribución a la autonomía personal es lo que más nos dicen las personas mayores, que sienten como algo de valor, ¿no? El botón rojo tradicional y el sistema de alerta, pues lo que ha dado sobre todo es sensación de seguridad, ¿no? Porque claro, tú le das al botón rojo y en un momento determinado te sientes desasistido, algo ha pasado, que puede ser urgente o no, y hay alguien como al otro lado, ¿no? Pero eso siempre ha dependido de que la persona pues sea proactiva en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, las oportunidades de monitorización desde el punto de vista, digamos, funcional, pues contribuyen a eso, ¿no? A que si yo no le doy al botón rojo porque no creo que sea necesario, no soy consciente de que algo está pasando en la casa, pues realmente pues los sensores, bien entrenados obviamente, pueden dar esa información. Pero claro, los sensores tradicionales del enfoque, digamos, no digital,
pues eran, sucede algo, no sucede, hago la llamada, no hago la llamada, ¿no? Pero claro, los sensores digitales permiten estar monitorizando el estado permanentemente de la vivienda, ¿no? Entonces, claro, no estamos diciendo que esa información se esté enviando todo el rato al proveedor del servicio, ¿no? Pero desde el punto de vista funcional, el hecho de poder saber en cualquier momento ciertos datos del estado de la casa, pues puede ser bueno para las personas cuidadas, para las personas cuidadores y también, por supuesto, para los familiares, ¿no? Que esa sensación de autonomía, de que la persona en su casa pues puede ser atendida en cualquier momento porque se detecta localmente una posible alarma, pues es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahora va llegando el verano, ¿no? Y a lo mejor pues vemos que una persona mayor pues está más tiempo en una habitación de la casa que en otra habitación. Y antes a lo mejor no sabíamos por qué, ni siquiera si eso estaba sucediendo, ¿no? A lo mejor es que hace más calor o más frío en una parte u otra y unos sensores de temperatura están midiendo eso, lo están almacenando localmente. Y si en un momento determinado, cuando hay una comunicación con la persona, eso nos llama la atención, pues puedes saber que sencillamente, pues eso, una diferencia de temperatura en la casa que hace que la persona pues esté, digamos, teniendo unos hábitos un poco diferentes que no son de alarma, o a lo mejor de repente sí que lo es realmente y eso tiene que valorar los profesionales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista funcional, la ventaja de los sensores digitales y del registro de información es tanto la parte de detección rápida, que puede ser, pues como ya siempre se ha hablado, ¿no? De una caída, de una detección de humos, de incendios, etcétera, etcétera, como la posibilidad de ir un poco infiriendo conocimiento, ¿no? Esta oportunidad es una oportunidad que tenemos que analizar con mucho mayor conocimiento, ¿no? Porque cuando se habla de detección de hábitos, de anomalías de comportamiento, pues para una persona puede serlo y para otra no. Entonces, eso no es una cuestión solo de agregar los datos de miles de personas y ver los patrones más frecuentes, ¿no? Sino que también es sobre todo la evolución de la persona comparada con sí misma y también pues muy variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, los detectores de presencia nos pueden dar también esa información. A lo mejor no tenemos un sensor que nos diga si la persona está ocupada viendo la televisión o no, pero un sensor de presencia en el salón donde sabemos que está pues la televisión, o de repente un sensor de presencia en la cocina, pues puede estar diciéndonos, pues la persona no va mucho a la cocina, le hemos dicho que ahora tiene que beber más agua, que es muy recomendable en este momento. Entonces, los sensores a veces son detectores, digamos, de riesgo inmediato, como los clásicos que ha comentado antes muy bien Pachi, y otros son realmente, pues, formas de intuir posibles, digamos, situaciones a lo mejor de riesgo, ¿no? Entonces, una oportunidad muy importante también es para los proveedores de teleasistencia en la comunicación con la persona, ¿no? Porque en la teleasistencia tradicional de finales de los 90, pues era el botón rojo, ¿no? De alarma o de pánico, pero también se estableció en casi todos los proveedores pues la oportunidad de una comunicación periódica, ¿no? De una llamada semanal, mensual, que antes era solamente para ver si todo va bien, pero ahora cuando se realiza, digamos, esa comunicación, el conocer muchos más datos de la interacción de la persona con la casa de forma, por supuestísimo, siempre segura y privada, ¿no? Pues puede hacernos intuir esos hábitos de comportamiento, esos consejos que realmente pueden contribuir a la autonomía de la persona, ¿no? Desde el punto de vista funcional, llevamos muchos años buscando mayor convergencia entre servicios sociales y de salud, ¿no? La famosa convergencia sociosanitaria, ¿no? Entonces, realmente, todavía no lo sabemos con mucha certeza, ¿no? Pero como se comentaba antes en la ponencia de Elena y también Pache lo indicaba, pues el tener más datos de la actividad de la persona y poderlos integrar privadamente en la historia de salud personal de la persona puede también en situaciones de mayor riesgo, de mayor fragilidad, dar información a los profesionales que antes no era conocida, ¿no? Porque muchas veces, claro, en la entrevista nos basamos en lo que nos dice la persona cuidada, la persona mayor, y también en lo que nos dicen a lo mejor los familiares o cuidadores, ¿no? Pero no tenemos datos más claros de cuándo suceden las cosas, de cómo suceden, de relaciones causa-consecuencia. Entonces, ahí se nos abre un mundo de inferencia de información y de conocimiento que es muy, muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial, bueno, pues lo primero es que, claro, tenemos que ver que ahora mismo ingentes cantidades de datos pueden querer ser analizadas. Entonces, tener de repente muchos datos y no analizarlos apropiadamente también es un riesgo, ¿no? Un riesgo ético, ¿no? Porque de repente
oye, es que te llegó la información y no hiciste nada, ¿no? Entonces, claro, para los proveedores de teleasistencia y también para los proveedores de tecnología, pues es una oportunidad estupenda que sistemas basados en algorítmica, con unos, digamos, formas de razonamiento que estén bien consensuadas, puedan establecer relaciones que antes no se nos han ocurrido porque no conocíamos esos datos, pero también hay que validarlos apropiadamente, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad de mayor conocimiento de hábitos, de rutinas, como antes se comentaba, pero también creo que hay que tener ser cuidado porque sí que vamos a una teleasistencia mucho más preventiva, ¿no? No solamente reactiva, pero de ahí a que sea predictiva, pues también un poco cuidado, ¿no? Porque hay oportunidades de predicción, pero hay muchas cosas que tampoco sabemos muy bien hasta cuándo se van a prevenir, ¿no? Ahora, eso sí, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, la mayor presencia de sensores en la casa, siempre que esté bien informado, sobre todo la persona, ¿no? De por qué se ubican, cuál es la funcionalidad esperada, pues puede darnos también comprobaciones incluso técnicas, ¿no? Porque de repente sabemos que se supone que la persona está sola en la casa, pero imaginad que varios sensores de presencia en diferentes habitaciones nos están diciendo que hay presencia, ¿no? Pues a lo mejor un sensor está estropeado, otro no. Entonces, digamos que la conducta de los sensores y la información que se almacene localmente y que se envíe cuando corresponda, pues puede también ser, digamos, un elemento de seguridad, ¿no? Un elemento de fiabilidad de la tecnología que ahora mismo no siempre lo tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también digamos que tenemos una muy buena oportunidad de personalización, porque a lo mejor desde un primer momento se instalan baterías de sensores como se imaginaba al momento, de manera, digamos, como entre comillas, lo que se suele decir, café para todos, y ahora vamos a poder personalizar según los datos de los sensores, pues dónde, digamos, nos conviene tener determinados sensores y son más útiles para una población y cuánto para otra, porque también un poco la experiencia nos dice que las personas no quieren que le invadamos la casa de cacharritos, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad muy interesante de personalización en función de los perfiles que vamos a ir conociendo mejor de autonomía de la persona, sobre cuáles son los parámetros del entorno, incluso de la persona, que nos van a dar más información y cuáles otros menos, ¿no? E incluso a la propia gestión de los sensores a distancia remota, de la batería, de la relación entre ellos y el almacenamiento local, pues nos pueden dar un histórico de información que antes no teníamos, ¿no? Con lo cual, resumiendo, tenemos una oportunidad sociosanitaria enorme, una funcional que ya habéis comentado muy extensamente y de identificación de casos de uso en la cocina, en el dormitorio, en el salón, donde hay situaciones de riesgo que sabemos por la información de las personas, pero que no tenemos constatada siempre los momentos del día o de la noche, de incluso prevención de fragilidad, que es muy importante, y de darle también mayores oportunidades de autonomía a las personas, ¿no? En definitiva, una oportunidad de conocimiento y de cuidados personales pues más continuados, que es lo que deseamos, ¿no? Una mayor continuidad en el cuidado. Uno de los retos, nos hablaba en concreto de este reto ético, ¿no? De tener cantidades ingentes de información, no analizarlas, y eso también puede ser un problema, ¿no? Hablemos ahora de retos y en concreto de los retos que plantea esta nueva realidad a las administraciones públicas. Empezamos por la Diputación de Barcelona. Pachi, ¿qué retos tenemos ahora mismo fijados por delante? Era que tenía el micrófono apagado. Silenciado. Vale. Adelante. Pues a ver, ahora entramos en la chicha, como digo yo, que ya no es tan alegre, ¿no? Digamos que pasamos de destacar, pues creo que los tres hemos coincidido en que tenemos muchísimas oportunidades, pero hay que saber abordarlas de una forma adecuada. O sea, tenemos que saber abordar los grandes retos, ¿no?, que presenta esta digitalización inteligente, sobre todo al servicio de los cuidados, ¿no? Para nosotros, uno de los retos más importantes que nos encontramos actualmente es el superar la brecha digital. A ver, en nuestro universo, nuestra evidencia y de nuestros casos de uso, pues digamos que solo el 10% de los usuarios tienen internet, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que vamos observando una tendencia
en que cada vez, a medida que se van incorporando nuevas personas al servicio, que son de generaciones más jóvenes o personas con discapacidad, con esta ampliación que hemos querido hacer de una teleasistencia más universal y que todo el mundo que lo necesita pueda acceder, sabemos que también están más sensibilizadas a la tecnología. Y también, digamos que uno de los grandes retos es ampliar, digamos, la mirada que tenemos sobre el colectivo de personas mayores, porque cada vez es un colectivo heterogéneo ya en la actualidad, y quizás desde las administraciones a veces tendemos un poco a homogeneizar y quizás pensar que todos tienen las mismas necesidades, y esto nos obliga también en este escenario que hablaba tanto Elena como Miguel Ángel, este escenario que nos va a implicar más análisis de datos más adecuados y más personalizados, nos va a obligar, digamos, a hacer este esfuerzo de atender a esta heterogeneidad. Esto no nos excusa, digamos, decir, hay brecha, no nos excusa como administraciones en el papel que tenemos que hacer de formadores y garantes de la inclusión. Es decir, nosotros como administración tenemos que hacer este papel de sensibilizar a las personas, poderlas formar y a medida que vayan entrando, es decir, y ser buenos prescriptores de los servicios y aconsejar y saber explicar qué beneficios tienen, ¿no? Y tampoco podemos avanzar sin atender la diversidad. Esto ya lo comentaron tanto Elena como Miguel Ángel, que seguramente desplegarán más. Digamos que debemos también atender a corregir pues, todos los sesgos que pueda generar todo este gran universo de algoritmos, ¿no? Que también nosotros vemos ese peligro y digamos que estamos atentos, ¿no? Por tanto, nosotros siempre decimos que hay que promover una digitalización humanista e inclusiva, ¿no? Y sobre estos parámetros es donde nos tenemos que mover como administración. Por otro lado, creemos que nuestro gran reto también como administración, en el cual también nos encontramos ahora, ¿no? Que es promover una divulgación en positivo sobre la inteligencia artificial, ¿no? Porque actualmente asistimos también a un debate público con mucho ruido mediático acerca de la inteligencia artificial, como muy sesgado, muy basado en tipologías de inteligencia artificial generativas, como el ChatGPT, la suplantación de identidad, la suplantación de la imagen, los algoritmos de consumo que te inducen a comprar cosas que a lo mejor tú no tenías previsto comprar. Claro, nosotros desde la administración, digamos, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Todo esto que se habla, ¿no? Digamos, en el ágora social, ¿no? Pero la inteligencia artificial debemos tener en cuenta que es una aliada para nuestros cuidados, porque la tecnología siempre lo ha sido en el caso de teleasistencia y debemos utilizarla. Por tanto, nuestro discurso debe ir encaminado a que la inteligencia artificial pues, no solamente es peligro o es espionaje, o es alerta, sino que también es acompañamiento. Son relaciones sociales de personas que están extremadamente solas, son diagnósticos, tanto médicos precoces como sociales, y también es cuidado, ¿no? Y por tanto, evidentemente, pues siempre vigilando la privacidad y decisiones individuales, ¿no? A ver, esto ya ha salido, ¿no? Pero digamos, la tecnología ética y respetuosa debe ser la base en la cual pues, ponemos en marcha, ¿no? Sobre la cual pivotamos todos los proyectos, ¿no? Y por último, me gustaría destacar pues, algo que también ha salido, ¿no? Que es un reto que venimos arrastrando, yo creo que 3 décadas es posible, que es la coordinación con los sistemas de salud y la totalidad de los sistemas, de todos los del sistema social, ¿no? De tal manera que llegue un momento que converjan o que podamos compartir aquella información social que recogemos desde el servicio local de teleasistencia que le puede ser de interés a salud, igual que salud también nos necesita, ¿no? Ahora tenemos muy encaminado este trabajo, ¿no? Desde lo que es el servicio de teleasistencia de la Diputación de Barcelona, y también pues, estamos iniciando una serie de proyectos, también asentando ya sobre territorio pues, proyectos piloto como comunicar riesgos de salud entre el servicio de teleasistencia y todos los equipos de atención primaria de diferentes territorios, con el objetivo de ser como eficientes, ¿no? En estas comunicaciones, pero nos queda como mucho por avanzar, ¿no? Digamos que es el gran reto que me gustaría que desapareciese de esta presentación, porque en los años que llevo en teleasistencia, digamos, siempre me ha acompañado, ¿no? Y parece que nunca concluimos en acabar de centrarlo
y de poder aterrizarlo para que haya servicios mucho más eficientes, porque y en este universo inteligente en el cual las personas, tal y como decía Miguel Ángel, intervienen, pero ya no todo va a ser que si tú no pulsas el botón, quizás no sabemos lo que te está sucediendo, sino que avanzamos hacia un escenario más proactivo, más predictivo, que va aprendiendo sobre sí mismo de los datos que recoge, es esencial esta coordinación. Muchas gracias, Patxi. Elena Roche, retos que tenemos por delante. Vale, mientras comparto, para mí el principal, y es que nunca lo saco de la diapositiva, es la coordinación sociosanitaria. Bien. Ese es fundamental. Bueno, yo aquí, reflexionando un poco sobre la pregunta, he identificado cuatro tipos de retos, ¿vale? Unos los que tienen que ver, que creo que todos los conocemos, que tienen que ver con el entorno social, demográfico, económico, presente y hacia el que vamos. En otro conjunto de retos que tiene que ver con el modelo de cuidados que se requiere, porque según el modelo de cuidados que queremos implementar, los servicios de apoyo serán unos y por tanto las tecnologías a utilizar serán unas u otras. Luego, retos que tienen que ver con la propia prestación del servicio y, por supuesto, el eterno tema, la adopción de innovaciones en la administración pública, ¿vale? Aquí no me voy a extender mucho, pero sí que reenfatizar, ya no hablamos de envejecimiento, hablamos de envejecimientos, estamos hablando de una población de 35 que ocupa 35 años de la vida, ¿no? No es lo mismo las necesidades de una persona de 65-70 que la de un centenario, porque ojo, porque cada vez hay personas, hay mayor número de personas centenario. La feminización, si hablamos de la heterogeneidad y de los perfiles, la feminización actual del envejecimiento, especialmente en por encima de los 60 años, los hogares unipersonales, mucha parte de la población, y cada vez va a haber más, que no tienen familiar funcional o persona de referencia para su cuidado, por lo tanto no podemos saber detectar esos deterioros cognitivos ni físicos a priori. Y también tenemos, por ejemplo, abundando en esta heterogeneidad, pues todo el colectivo LGTBI que ahora se está haciendo mayor y que no tiene descendientes, toda la parte de la soledad, el impacto que tiene la salud física y mental, cómo se ha cronificado tras la pandemia, y luego, por supuesto, los problemas de salud de la población mayor, las cronicidades, la multimorbilidad, que todo eso necesita un seguimiento, y la fragilidad, que también lo han mencionado los compañeros. Y un poco andando también, coincido en algunas de las reflexiones que ya hemos oído hoy. El modelo de cuidados, ¿qué retos tiene el modelo de cuidados? Pues la atención integral, salud, la salud física, la salud psicológica y la salud social, ¿no? El entorno, las relaciones que establecemos. Y todo eso requiere coordinación sociosanitaria para prestar todo ese ciclo continuado de cuidados. Salud y atención social, ¿vale? Y especialmente requiere la coordinación de los sistemas de información de ambas, que está fragmentado ahora en la actualidad. Todo el tema de los cuidados de larga duración, efectivamente vivimos más años, pero los vivimos mejor. Fijaros, aquí hay algunos datos de realmente cuál es, aunque la esperanza de vida haya aumentado, realmente cuántos de esos años más que vives bien y con salud, ya no son tantos, ¿no? El apoyo a quienes cuidan, y sobre todo la importancia de primar en estos modelos de cuidados la prevención, la detección de riesgos, de situaciones de riesgo, y aquí es donde las tecnologías tienen, yo creo que como hemos estado viendo, un papel clave. La promoción de la salud, y aquí otro tema muy importante, el rol de las redes comunitarias en la detección y la prevención. Las redes comunitarias que surgen en los barrios, en los territorios, en las ciudades, cómo incluirlas en este modelo de cuidados y cómo apoyarlas también desde la administración. Y por supuesto, el reto de no son las mismas necesidades en el ámbito rural que los cuidados en el ámbito urbano, ¿no? Empezando por las infraestructuras que pueden dar soporte a las TIC, como pues, a la rentabilidad del servicio. Y luego, otro, para mí, el gran reto también que ha salido ya en la prestación de los servicios, ya no solo que con los recursos que tengamos lleguemos a más gente y le prestemos a esa gente más servicios, ¿no? Aumentar el grado de cobertura e intensidad, sino cómo podemos, desde la administración pública, rentabilizar toda esa cantidad de información que se está generando o que se va a generar,
cómo la podemos procesar y convertir en hacer que las políticas de atención y cuidado evolucionen. Todo eso que hemos estado hablando ahora hace un ratito, toda esa información tenemos que formarnos desde la administración para saber rentabilizarla, interpretarla y hacer que evolucionen nuevos servicios, mejorar los servicios que se prestan a las personas mayores. Y bueno, los retos ligados a la adopción de innovaciones a las administraciones públicas, especialmente la adopción de innovaciones tecnológicas, que como sabéis requieren de cambios de gestión, de organización, muchas veces incluso cambios sistémicos. El sector público normalmente va por detrás del mercado y si bien se han diseñado instrumentos para introducir estas innovaciones o hacer que el sector público participe del desarrollo de innovaciones en el mercado, no están suficientemente implantados hoy por hoy en nuestras administraciones públicas. Hablo, por ejemplo, de la compra pública innovadora, sandboxes, etc. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué modelo? Yo aquí me permito hacer la carta a los Reyes Magos, ¿vale? Podemos ir hacia un modelo de servicios apoyado en tecnologías que genere el cambio de modelo de cuidados. Necesitamos un modelo de cuidados integral de 360 grados que incluya la prevención, el mantenimiento de la salud, atender a los cuidados de larga duración, a la dependencia, a la diversidad funcional, a la mejora de los entornos para que la gente esté el mayor tiempo posible en sus hogares, en su entorno. Personalización, que también ha salido aquí, la personalización para responder a toda esa diversidad versus a respuestas clásicas estandarizadas y homogéneas, y las tecnologías pues permiten, ¿no?, esa personalización y pues, conocimiento de diferentes perfiles. Y luego para mí otro pilar claro del modelo de servicios, el modelo de cuidados al que sea hacia el que sea de ir, es involucrar y trabajar con la comunidad, con las redes comunitarias, más allá de los centros de servicios sociales y de los centros de salud y hospitales. Pueden tener un gran rol en la detección y en la promoción de la salud, en la prevención, y además se pueden generar, transformar territorios, generar cambio en el territorio y también en las personas, porque se pueden fortalecer los vínculos sociales reconectando a las personas mayores con el barrio y las redes, a través de las redes comunitarias. Ya, esa es mi reflexión. Muchísimas gracias, señora Roche. Miguel Ángel Valero. Pues muchísimas gracias. Yo el gran reto lo resumo algunas veces ya desde hace tiempo en que la persona en el domicilio, en su hogar, se sienta, el gran reto sería que se sienta más cuidada, pero no controlada, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, cuando hablamos de la privacidad, pues claro que la privacidad es un reto porque queremos compartir datos, información que es valiosa para el seguimiento, pero que solamente llegue a las personas que tienen que actuar, los profesionales, apropiadamente, ¿no? Entonces, un reto es una privacidad, digamos, personalizada, porque para algunas personas estos son datos que es importante que sean conocidos rápidamente por parte del proveedor, y para otras personas son datos que han de almacenarse localmente y solo en una situación de riesgo pues ser más conocidos o incluso cuando hacemos a lo mejor una estimación más predictiva, ¿no? Entonces, ¿cómo en función de los perfiles de riesgo de cada persona y su evolución hacer una teleasistencia más personalizada? Pues es un reto muy importante porque, claro, todos los profesionales de la teleasistencia, los proveedores del servicio, pues tenéis esa mayor dedicación ahora mismo necesaria para hacer el seguimiento más individualizado, ¿no? Entonces, claro, lo hemos dicho muchas veces, si tenemos más oportunidades de prevención, pero no hay más ejes de acción, pues entonces es una prevención que realmente no previene del todo, ¿no? Salvo que haya, digamos, transformaciones en la atención sociosanitaria, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante porque yo tengo, digamos, una visión positiva de que esos retos nos van a provocar mejoras en esas políticas de atención integral, ¿no? Pero está ahí que luego las capacidades, digamos, de los sistemas sociosanitarios nos los permitan, ¿no? Porque si no podríamos tener un efecto burbuja de tecnología que nos lleva a decir, ¿y esto para qué?, ¿no? Y ese es otro reto también muy importante que antes se comentaba, el de información-formación, ¿no? Porque claro, cuando una persona se llega a su domicilio y se le propone, como debería de ser, vamos a ubicar estos nuevos sensores con esta conectividad para poder detectar estas situaciones, pues la persona tiene que sentir, pues eso, ¿no?, más cuidado, pero no más control, porque hay más personas mayores que nos van a decir muchas veces,
No, no, si esto yo no necesito, uy, si esto yo no lo voy a ver, no, si esto no sucede nunca, ¿no? Pues claro, no, no queremos meter miedo a la persona con el tema de mayor seguimiento de situaciones de riesgo, pero, sino que se sienta más segura, pero ella tiene que asumirlo, ¿no? Entonces, es una cuestión de información y de formación importante para la persona mayor, para sus familiares, cuidadores locales, para los propios instaladores del servicio cuando hacen, digamos, la primera, digamos, establecimiento de perfiles, y luego para las personas que, los profesionales que dinámicamente hacen y continuamente el seguimiento, ¿no? Entonces, esto para las administraciones públicas es un reto mayúscula porque está sugiriendo mayor flexibilidad y mayor dinamismo, ¿no? Entonces, claro, los sistemas de información y los algoritmos y la inteligencia artificial, pues pueden ayudarnos también como indicadores de detección precoz de mejoras incluso organizativas, es decir, porque la inteligencia artificial, cuando tenemos miedo a sus sesgos que se pueden mitigar con buenos algoritmos, con trazabilidad de lo que se va haciendo, también nos puede decir, oye, que hay cosas que nos estamos dejando en el tintero con información que tenemos, pero que no me consta que se estén haciendo acciones, ¿no? La teleasistencia no significa que no haya atención a domicilio, sino que puede significar que gracias a una teleasistencia mucho más avanzada digital, conectada de mejor conocimiento, pues tenga que haber transformaciones en la atención a domicilio y tienen que ser congruentes con lo que estamos detectando, ¿no? Luego, la accesibilidad también es un reto súper importante, porque claro, en principio, todas las personas tenemos en nuestra casa también derecho a conocer qué información o qué datos están saliendo de la casa, ¿no? Entonces, claro, si conocemos nuestra capacidad física, nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad sensorial, pues esos datos, esa información que es privada, pues tenemos que poder conocerla en todo momento, ¿no? O sea, tener acceso a eso. Entonces, no solamente es accesibilidad en cuanto a la interacción con la información, sino accesibilidad al conocimiento legítimo, que es un tema ético, de aquella información que es conocida por otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, tendríamos que poder fácilmente preguntarle a la maquinita en casa y de forma accesible, pues cuál es el estado de los sensores que tenemos, cuáles son los datos que se están enviando, qué se ha hecho con la información que ha salido y que ahora mismo a lo mejor no ha sido procesada. Oye, a lo mejor soy yo el que ahora mismo tengo mucho calor en la casa o siento que hay poca luz y resulta que es que soy yo también el que quiero que los sensores me den algo de información, no solamente información conocida por los proveedores, sino también por mí mismo, que soy el dueño de mi vivienda legítimamente, ¿no? O incluso a lo mejor los cuidadores familiares que tienen información, ¿no? Entonces ese es un reto también muy importante, ¿no? Un reto de accesibilidad que además es un derecho de las personas, tanto en lo cognitivo como en lo sensorial, como en la parte, digamos, física, ¿no? Y eso yo creo que es algo que claro, la evolución natural de la dependencia de la persona pues va a hacer que también esos perfiles tecnológicos sean cambiantes, ¿no? Hay otro reto tecnológico que es que tenemos cada vez más tecnología que no es de teleasistencia en la casa y que también está dando información y que utilizan las personas o los familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar esas otras islas tecnológicas que pueden ser valiosas como valor añadido para los proveedores? Pues también es un reto que habrá que poder resolver, ¿no? Porque no toda la tecnología que está es, digamos, parte del servicio de teleasistencia, pero hay alguna que nos puede dar información, ¿no? Y gracias a sistemas de videollamada y de conectividad adicional con otro tipo de datos, pues podemos por ahí también enriquecer mejor la asistencia, ¿no? Entonces yo resumo lo que decía al principio. El gran reto es que la persona se sienta más cuidada, pero no más controlada, y que por este motivo contribuyamos a su autonomía, a su mayor autogobierno, sabiendo ella que puede contar con una casa, digamos, cómplice, que al otro lado hay gente que está cuando lo necesita y que hay muchas cuestiones que a ella se le pueden escapar en su día a día y que pueden ser valiosas para ella, ¿no? Pero es un reto muy importante de que la persona reciba realimentación pronta, temprana, de todo aquello que está siendo mejor para ella y no solamente cuando suceda ya un episodio, digamos, de riesgo, ¿no? O sea, hay un reto de proactividad que va a depender muchísimo de los profesionales del servicio y de cambios, yo creo, en información, en formación e incluso en sus rutinas de trabajo, ¿no? Que gracias a una vocación de atención integral, pues van a estar ahí, ¿no? Pero yo creo que es un reto maravilloso de aprovechar, ¿no? La oportunidad de más bienestar para la persona, ¿no? Persona que muchas veces está en situaciones de riesgo.
Gracias. Muchas gracias a Miguel Ángel. Recuerdo a todos los que nos están siguiendo que pueden formular sus preguntas a través del chat y cuando acabe esta conversación que estamos manteniendo les daremos paso y seguro que los tres ponentes les podrán responder. Para acabar esta primera etapa de esta conversación, les pregunto, ¿nos estamos ajustando realmente a las necesidades de las personas? ¿Y cómo podemos superar esas barreras que apuntaba al inicio Elena y por tanto alcanzar todos estos retos que tenemos por delante y que retos muy distintos que nos acaban de relatar los tres? Empezamos por Pachi. Pues de todos estos retos, digamos que sí que es cierto que, bueno, debemos conocer. A mí me ha gustado mucho las exposiciones de mis compañeros, la verdad, he aprendido mucho también. Y bueno, me alegra también saber que llevamos un discurso bastante complementario, ¿no? En todo este campo. ¿Qué necesitan, ¿no? ¿Qué piden las personas? ¿Estamos adecuándonos a lo que realmente piden? Pues aquí a mí me gusta acudir a la evidencia, es decir, a la evidencia y lo que nos dicen las personas usuarias, ¿no? En nuestro servicio, las 104.000 personas usuarias, ¿qué nos están diciendo actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Nosotros todos estos proyectos de sensórica, tanto los que eran analógicos como ahora los que nos encaminamos inteligentes, pero sobre todo este nuevo camino que queremos al menos probarlo, ¿no? Para ver si tenemos los resultados adecuados, digamos que quieren, bueno, por un lado, ser ayudadas en caso de necesidad. Nosotros tenemos un servicio que gestiona más de 2 millones de llamadas entre entrantes y salientes y, por tanto, cada 5 minutos una persona nos pide ayuda. De cualquier tipo, bien sea social, bien sea sanitaria o bien sea para pedir información. Por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta que las personas lo que piden o lo que nos dicen que necesitan es compañía. El 50% de las personas que tenemos en el servicio viven solas, pero no por ello a lo mejor son personas que viven una soledad no deseada, pero sin embargo, las cifras nos dicen que cerca del 20% de las llamadas que nos llegan para pedir ayuda son llamadas solamente para hablar. O sea, es decir, son llamadas tipificadas que nosotros tipificamos como llamadas de soledad, ¿no? Y por tanto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al diseñar todos estos nuevos escenarios y atender a estas necesidades, ¿no? Por otro lado, las personas también nos dicen que les gusta y quieren ser atendidos por profesionales, tanto por teléfono, pero siempre conservando la manera presencial, ¿no? Y esto lo vemos en todos los cohortes, ¿no?, de población. Por tanto, el desarrollo de esta nueva sensórica no debe olvidar la importancia y el valor añadido que aportan, pues, los profesionales del servicio, ¿no? La escucha activa y amabilidad, palabras textuales de los profesionales, de las personas usuarias, digamos, valorado de los profesionales, son los elementos que más valoran las personas usuarias del servicio, es decir, esa atención profesional que tienen y que, digamos, bueno, nos dicen que necesitan, ¿no? Por tanto, aquí debemos, pues eso, vigilar, ¿no? La tecnología, no por la tecnología, pero sí nos puede ser útil y me ha gustado mucho ver esa visión, ¿no? También de la personalización, ¿no? Y de la retroalimentación que debemos hacer de toda esta recogida de datos hacia la persona usuaria, que es la que está en valor y la que tenemos que poner en el centro, ¿no? Y por otro lado, la persona quiere seguir viviendo en casa. Es decir, nuestras personas del servicio de teleasistencia, que es donde queremos implementar este tipo de proyectos y estamos empezando ahora a hacerlo, digamos, quiere seguir viviendo en casa. Por tanto, la tecnología ya ha sido una aliada hasta entonces y ahora puede seguir siéndolo. Lo que pasa es que, digamos, que hay que superar las barreras también que representa el rechazo y a veces recelo hacia proyectos tecnológicos innovadores, ¿no? Nosotros como administraciones tenemos que ser capaces, ¿no?, de explicar la utilidad de estos proyectos para generar confianza en las personas, utilidad, que vean la utilidad y velar en todo caso por la seguridad de los datos. Me ha gustado mucho lo que ha citado Miguel Ángel respecto a la personalización de la privacidad, que me lo apunto, y esa retroalimentación, ¿no?, de la información que quizás incluso proactiva por parte de la persona usuaria acerca de poder, digamos, interactuar, ¿no?, con sus propios datos. Y por otro lado, un valor que siempre
bueno, pues aparece, ¿no?, en nuestras demandas, ¿no?, que es sentirse seguras, ¿no? Las personas usuarias aceptan de muy buen grado los dispositivos de seguridad actuales, ¿no?, los que venimos implementando, que es aquella sensórica pues más tradicional, más analógica, porque dice que les hace sentirse muy seguras y tranquilas, ¿no? La seguridad y la tranquilidad siguen siendo los principales atributos, ¿no?, que destacan las personas usuarias respecto al servicio. Y ya no solo las personas usuarias, ¿no?, nos los destacan incluso pues los propios ayuntamientos para los cuales trabajamos, porque necesitan o quiero decir, les gusta servicios como el de teleasistencia, porque son servicios pues poco invasivos, pero que están ejerciendo una labor muy de cuidado, de una forma bastante sencilla, con un valor personal añadido, pero también a través de lo telemático, y una tranquilidad y también en un impacto muy grande poblacional sobre familias, entorno y comunidad. Por tanto, la prevención que se hace de servicios como el de la asistencia, agrandados por todos estos proyectos de sensórica, digamos, tiene un impacto sobre muchísima población, ¿no?, que en algún momento a mí me gustaría pues, tener también un estudio sobre este retorno social, ¿no?, de la inversión que hacemos, pues sobre cómo impacta, ¿no?, sobre esta tranquilidad y seguridad a nivel comunitario, ¿no? Y por tanto, proyectos como este que estamos desarrollando ahora de todo en un sensor, creemos que pueden ser muy útiles, ¿no?, en todas estas variables, en todas estas necesidades y demandas que nos piden, ¿no?, las personas usuarias. Elena. Vale. Aquí yo me gustaría, yo creo que no siempre estamos respondiendo a las necesidades reales de las personas, ¿vale? Y a veces no nos ajustamos a la realidad. Yo aquí sí que quiero transmitir solo tres ideas, ¿vale? Una es el tema de la brecha digital, ¿vale? Si estamos hablando de tecnologías, tenemos que hablar de la brecha digital. Aquí traigo algunos datos prepandémicos, pospandémicos, ¿vale? Y aún así pues vemos claramente que la brecha digital aumenta pues con la edad, ¿vale? Y si bien las personas mayores durante la pandemia, muchas se tuvieron que poner, digamos, las pilas y los porcentajes han aumentado ligeramente, ¿vale? Los servicios, un poco para que conozcamos la realidad, ¿no? Hay que conocer la realidad, lo que nos dicen las personas mayores. Pues mira, el WhatsApp es el rey, claramente, ¿vale? La búsqueda de información también. Si nos vamos a un tema de concertar cita médica por web o app, pues mal. Y lo mismo el tema de utilizar banca por internet, que esto ya sabemos que ha salido todas las polémicas y no hablemos ya ni de hacer algún curso online, ¿vale? Entonces este entorno lo tenemos que tener claro, ¿vale? Entonces, ojo, porque el tema de la brecha digital puede generar desigualdades en el acceso. Por ejemplo, Activate triunfó porque iba por Bluetooth, no necesitaba Wi-Fi. Cuando hay muchas soluciones de internet de las cosas que necesitan Wi-Fi, entonces has de instalar el Wi-Fi también en los hogares de la gente, ¿no? Y luego está también la que se llama la brecha de usabilidad. Muchas de estas soluciones implican que la gente esté formada en el uso de las nuevas tecnologías. En nuestra experiencia en este tipo de pilotos nos dice que el grado de hoy por hoy, yo no digo las generaciones, los baby boomers del futuro, es decir, mi caso dentro de 20 años, ¿vale? Hay que estar un poco más trincha en nuevas tecnologías que por ejemplo mis padres ahora, pero el grado de interacción con la solución hoy por hoy es clave para la aceptación de la tecnología, ¿no? Que es otra cosa, otro tema que ha salido ahora en la conversación. Activates aceptaban porque ni se enteraban que los sensores estaban allí, ¿vale? Y una vez se les explicó que el ayuntamiento no iba a ver sus datos, que solo los iban a ver las personas que ellos elegían, esas personas familiares de referencia y la empresa de teleasistencia o tal, ya se quedaban más tranquilos. Eso es real. Y en el caso de Dial, esa tecnología de la radio, de hablar, que solo tengan que pulsar un botón, ¿no?, para iniciar esa conversación, pues también ha sido clave. Entonces aquí yo también planteo otro tema, ¿no?, que es que cuando diseñamos esas tecnologías de entorno, estamos teniendo en cuenta la realidad de las personas mayores, estamos teniendo en cuenta su pulso firme, la pérdida de audición, las pérdidas de visibilidad, ¿no?, ese deterioro de las funciones, de las habilidades funcionales, cognitivas, etcétera. Pues es algo que también tenemos que tener en cuenta.
Y tenemos que conocer las necesidades reales de las personas. Tenemos que hablar con ellas. Tenemos que conocer qué les aporta valor, cuál es su experiencia de usuario, cómo se sienten cuando reciben el servicio y realmente qué es importante para ellos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, todos nuestros pilotos, cuando hemos hablado de esta parte con las personas participantes, pues siempre sale lo mismo, ¿no? Es que para pedir la dependencia, una cosa, para pedir la teleasistencia tengo que ir a otro sitio, para el especialista otro sitio, para la atención primaria tengo que ir a otro sitio, ¿no? Toda esta fragmentación de cuidados, por ejemplo, es un tema que a las personas mayores les preocupa y les agobia mucho, ¿vale? Pues que tener que ir a llamar a las puertas y hacer gestiones con muchas administraciones diferentes. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Si queremos construir ese continuo de cuidado, pues hay que hacer también actuar en consecuencia. Pero la tercera cuestión que quería traer aquí es que hay soluciones. Las soluciones además están en nuestra mano, que son pues, los procesos de co-creación, que ahora pues sí están muy manidos, pero de verdad que te dan muchísima información, de lo que las personas mayores quieren, ¿no? Por ejemplo, otro proyecto que teníamos que implicaba diseñar una app con objetivos de salud, de ejercicio físico y tal, pues bueno, ¿qué te decían ellas? Pues que sea la letra grande, que haya poca imagen, todo muy intuitivo, que haya fotos grandes para apretar, porque si no nos salimos con el pulso tembloroso, pues se salen de la imagen, ¿no? Pues eso es un poco lo que hay que tener en cuenta en cuanto a al diseño de la tecnología, pero también al diseño de la experiencia. Lo que nos han dicho todos nuestros procesos de co-creación y después de análisis de resultado participado con las personas mayores, con las personas familiares, con los stakeholders, sobre todo en el caso de las personas mayores, dicen, vale, tecnología sí, facilita y de apoyo, pero que no sea sustitutivo de la atención personalizada, de la atención en persona, perdón, tú a tú con los profesionales sociosanitarios. Y realmente, por ejemplo, en este proyecto, este de ValueCare que os comentaba ahora, lo que realmente les aportaba valor, más allá de la solución tecnológica, era el haber sido participantes de la experiencia y que se les dio, se les organizó unos talleres de diferentes temáticas, y entonces la participación en esos talleres de promoción de la salud, de nutrición, de TICs, de música, era lo que realmente les aportaba valor. Vale, o sea que hemos estado aquí 4 años casi desarrollando una app, porque al final lo que realmente les da valor y había impacto en su bienestar emocional era el asistir a estos talleres. Pues bueno, es un poco que al final hay que escuchar al principio y hay que escuchar al final. Y eso sí que está en nuestra mano. Entonces, pues bueno, es un poco lo que quería aportar yo al debate. Muchas gracias, Elena. Miguel Ángel. Pues ante la pregunta si nos estamos ajustando, pues yo diría que poco a poco, ¿no? Porque tenemos siempre el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? De todas estas experiencias tan ricas que se están comentando de investigación y desarrollo e innovación y de pilotos, pues ha habido mucho conocimiento que se ha quedado en el tintero y que hasta que no ha habido esfuerzos grandes como el que estamos viviendo casi prácticamente este año, de fuertes licitaciones, de parece que ya llega un buen despliegue de lo digital, pues como que nos hemos perdido muchas posibilidades todavía, ¿no? Pero ahora de repente tenemos el riesgo de correr demasiado y hacer ahí una invasión tecnológica, pues no digamos, bien personalizada, ¿no? Entonces, yo creo que nos estamos ajustando a las necesidades de la persona en cuanto a que comprendemos mucho mejor todo aquello que es valioso, tenemos menos miedo a la integración de tecnología y a la presencia de la misma y queremos sacarle más valor del que le hemos sacado, digamos, hasta ahora, porque la telesistencia tradicional está súper consolidada, ¿no? Pero nos falta todavía, como decía al principio, pues mayor personalización, porque no todas las personas necesitan lo mismo, la evolución de cada persona es diferente, y entonces de repente pues las formas de interacción no son siempre iguales. Hay un perfil de personas mayores muy grande, entre 65 y 80 años más o menos, que es bastante diferente del perfil de 80, 85 y más, ¿no? Entonces ahí no hemos segmentado todavía lo suficiente, ¿no? Hay una población de personas mayores que están utilizando mucho la mensajería en la comunicación con su familia y demás, y por ahí, digamos, están enviando fotos, recibiendo datos, información que le está siendo cómoda, y a veces la teleasistencia no está aprovechando este canal, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Yo comprendo que es difícil, pero no nos estamos ajustando siempre a la tecnología que más ahora mismo están utilizando ciertos colectivos de personas mayores, porque obviamente, siempre lo decimos, es el más heterogéneo de los colectivos y, como decía mi tío abuelo, ¿no? Cada uno es cada uno y tiene sus cada unas, ¿no? Es decir, que son experiencias de usuario diferentes y, por supuesto, lo que hablábamos antes de medio urbano, rural y otras cosas, ¿no? Yo pienso que también como que tenemos que cuidar mucho el no tener prisa en los procesos de información, de formación, de instalación de la tecnología, y yo creo que nos adaptaremos mejor a las necesidades actuales si hacemos un seguimiento mayor, si es que podemos hacerlo, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que hasta que no tenemos contacto directo con las personas en situaciones a veces un poquillo a veces de riesgo o porque ellas son las que provocan esa llamada, no siempre sabemos cosas que deberíamos saber, ¿no? Entonces, ajustarse a las necesidades reales es, como decía antes, detección y acción lo más inmediata posible. Y a veces ahí hay tiempos que tenemos que mejorar en la medida de las posibilidades de los servicios de teleasistencia, ¿no? En accesibilidad tenemos que seguir mejorando, sobre todo modernamente en accesibilidad cognitiva, ¿no? Porque muchas veces le decimos sugerencias a las personas, tenemos una comunicación con ellas, y te das cuenta que realmente como que no han comprendido del todo lo que hemos abordado, ¿no? Le hemos querido decir muchos consejos, muchas pistas, muchas sugerencias, pero luego hablas a lo mejor la semana siguiente y la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a lo cognitivo hay que ajustarse mejor, porque ya digo que las diferencias de percepción y de experiencia previa de las personas en tecnología son muy grandes, ¿no? Y luego también pienso que ha salido ya antes, pues a la convergencia sociosanitaria y a la comunicación entre diferentes profesionales que están todos alrededor de la persona en quien debe estar centrado todo el proceso de atención, pues ahí también todavía nos está faltando, ¿no? Porque no siempre toda esa información está fluyendo. Es verdad que el argumento de privacidad es real, pero también la cuestión de poder tener una comunicación que es muy variable según cada uno de los servicios en cada provincia y en cómo se está atendiendo y en cada modelo, pues todavía yo creo que nos falta dar un paso más, ¿no? Tenemos historias de salud personal cada vez mejor sistematizadas, compartimentadas en ciertos bloques, pero hay, digamos, datos que nos están escapando, ¿no? ¿Cómo también yo pienso mejorar la atención centrada de la persona? Pues es que de vez en cuando ir al domicilio de la persona, aunque no suceda nada, y si es posible comunicarse con ella un ratito y hacerle partícipe de esa co-creación de la que se decía, pero digamos no a priori, sino fundamentalmente ahí con un poco de experiencia y atreverse a pedirle más sugerencia y consejo, pues yo creo que eso es algo que deberíamos atrevernos a hacernos, ¿no? Sabiendo que a lo mejor a veces no podemos satisfacer todo como quisiéramos, pero al menos para tenerlo en cuenta o para poder decirle, ya nos dijo usted no sé qué cosa y estamos viendo cómo poderlo mejorar y sobre esto nos hemos dado cuenta que aquí hay una oportunidad que no estamos aprovechando, ¿no? Entonces, centrado en la persona significa no solamente en los procesos, sino en sus emociones, sensaciones, ilusiones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos mejorando mucho en ese sentido, pero aún nos queda por hacer para que realmente pues se sienta como más protagonista de todo y no algo como que le llega, ¿no? Y desde el principio que las personas lo están solicitando, todavía podemos ser más ágiles en los procesos de atención del servicio y de personalización, ¿no? Vamos mejorando, pero yo creo que podemos aún mejorar más. En eso estamos. Vivi. Muchas gracias. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos para responder las diferentes preguntas que nos han ido formulando las personas que nos están siguiendo durante esta sesión. Empezamos por Núria Rius, del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Es una pregunta dirigida especialmente a Patxi. No hace falta que les diga que si alguno quiere complementar alguna de las que dirigimos a uno de los ponentes puede hacerlo sin ningún problema. Esta en principio la dirigen a Patxi y preguntan, además de la atención integrada social-salud, creo que tenemos otro reto que es el de avanzar con la atención integrada de los diferentes servicios sociales que prestamos a las personas. Concretamente, ¿cómo integramos el servicio de atención domiciliaria con la teleasistencia a nivel de circuitos, comunicaciones y agenda compartida?
Pues este es uno de los grandes retos. A ver, la persona que hace la consulta del Consejo Comarcal sabe perfectamente que acompaña a este gran reto de la salud, ¿no? Que se ha citado tanto a lo largo de esta sesión y no tanto social, aunque yo creo que ahora incluso tenemos más avanzada la parte sanitaria que la parte social, ¿no? Que es nuestro propio ámbito. Sin embargo, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza en poder coordinar pues todos estos trabajos que se hacen desde los servicios de atención domiciliaria y también lo que se hace desde el servicio de teleasistencia en estos grandes proyectos que están empezando ahora ya a nivel ya no solo municipal, sino a nivel autonómico, a salir como esta agencia de integración social y sanitaria que parece que ahora empezamos a ver la luz sobre este tipo de coordinación. Es difícil porque aquí son sistemas diferentes, lo tenemos estratificado, como sabéis, ayuntamientos que estéis escuchando, en que los servicios de atención domiciliaria es una gestión propia vuestra y actualmente sí que es cierto que la coordinación que hacéis muy bien vosotros la lleváis a cabo desde vuestros territorios, ¿no? Que no hay una comunicación, y hay que decirlo, es decir, no pasa nada y es un gran reto, no hay una comunicación entre teleasistencia y los servicios de atención domiciliaria, digamos a nivel sistémico, ¿eh? Yo no digo que no la haya a nivel profesional dentro de cada entidad local, ¿no? Y por tanto, sí lo tenemos sobre la mesa, igual que trabajamos lo del tema sanitario, y sí que atenderemos en los próximos años a poder resolver o por lo menos encaminar todos estos retos y hacerlo desaparecer por fin de las presentaciones cuando hablamos de retos. Parece importante el tema de la privacidad. Por eso creo que todo este proceso se ha de hacer teniendo muy presente el modelo de atención centrada en la persona. No obstante, dice Carmen, asusta un poco tanto control, ¿no? Pues yo creo que asusta cuando no conocemos los beneficios inmediatos que va a tener, porque la privacidad es un intercambio de información con entidades de confianza, con personas de confianza, que son las que gracias a esa información sensible van a poder aportar más y mejor, ¿no? Entonces, por eso, en todo momento, la persona tiene que poder saber a quién está llegando la información, incluso personalizar los profesionales de previsión del servicio que le atienden regularmente, porque sabemos que eso le da, digamos, confianza, ¿no? Entonces, en todo momento tiene derecho a esa incluso cancelación de los datos que se están enviando, ¿no? Con lo cual, digamos que muchas veces la privacidad está en juego con el control que la propia persona tiene de los sistemas, ¿no? Hoy no hemos hablado mucho de videollamada, ¿no? Pero, por ejemplo, la persona tiene que tener la capacidad autónoma de poder encender y apagar la cámara para saber que nada más está siendo conocido. Y si de repente se está conociendo, por ejemplo, la presencia en la casa, pues es muy importante que pueda saber, aunque se lo diga a un otro interlocutor, pues ahora está encendida, ahora no está encendida, cómo ha pasado esto en estos días, ¿le parece a usted bien que conozcamos mejor si se deja la puerta abierta de la casa o no? Porque es un tema que para seguridad puede ser importante. Entonces, claro, generalmente aceptamos cierta pérdida de privacidad cuando el beneficio es mayor, pero si no detectamos a corto plazo que eso nos aporta mayor, digamos, seguridad, pues entonces, lógicamente, se rechaza, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso insisto, es que es importantísimo desde el punto de vista cognitivo que en todo momento sepamos qué datos o qué información sale y por qué. Yo soy un gran defensor de que muchos datos se recojan localmente en el domicilio, en las unidades de teleasistencia modernas que tienen mucha capacidad de memoria y procesamiento, que todo eso se recoja localmente y solo en algún momento del día o de la semana o cuando está justificado el envío del dato para hacer alguna trazabilidad o poder conocer algo que ha sucedido en mayor detalle, poder tener acceso autorizado a esos datos, ¿no? Y eso está mucho en que los proveedores de teleasistencia hablen con las personas y les puedan decir, ¿puedo acceder a esta información ahora mismo porque me está usted diciendo no sé qué y queremos ver a ver en la casa qué es lo que está pasando, que a lo mejor no lo sabemos? Pues sí, ahora mismo sí. Pues bueno, vamos a intentar activarlo en un momento, pero luego se desactiva porque esa información no es necesaria para la atención que usted requiere.
Gracias. Alba Navarro Casellas dirige una pregunta a Elena. Le pregunta, ¿desde qué mirada se plantean estos proyectos en entornos rurales? Como ya se ha mencionado anteriormente, el contexto no es el mismo y a menudo todos estos recursos se difuminan en este entorno. Elena pregunta, ¿puedes ampliar la referencia que hacías a la especificidad de este entorno rural? Bueno, en el caso, en el, sí, bueno, nosotros obviamente además trabajamos en el entorno urbano, pero es verdad que hacemos transferencia de nuestros proyectos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sí que el IBAFIC, el Instituto Valenciano de Laboratorio de Servicios Sociales, el año pasado, con la UPV y nosotros lo que hicimos fue aplicar ese piloto de Activates en dos municipios de entorno rural en Castellón, en el interior de Castellón. Vale, o sea que es una preocupación que está ahí en el ámbito regional, porque realmente esos los municipios rurales suelen depender, en el caso de la Comunidad Valenciana, de las diputaciones, ¿vale? En la atención de los servicios sociales, pero era una preocupación de servicios del Departamento Regional de Servicios Sociales, de la Generalitat, y entonces pidieron a ver qué pasa, vamos a explorar qué pasa con una solución de este tipo en un entorno rural. ¿Vale? Donde los hijos de estas hijas de estas personas vivían en Castellón de la Plana o en Valencia, o sea, estaban lejos y las personas ahí estaban viviendo solas, y aparte son casas de pueblo, ya no son pisos, tienes que poner repetidores para que vaya la señal, todo tiene su casuística. Entonces estos pilotos fueron en 11 casas en cada uno de estos municipios rurales del interior de Castellón, pues nos dieron pues pistas en ese sentido cómo se podría implementar una solución de este tipo en el ámbito rural, ¿vale? Las necesidades en este caso son las mismas, la infraestructura que se necesita es un poco más potente, había que poner, como os decía, repetidores para el Bluetooth, porque eran casas de dos pisos, casas de pueblo, con las paredes muy, muy anchas. Entonces, pues bueno, pero funcionó muy bien, o sea que el resultado fue bueno, la gente se sentía segura y los hijos, hijas que vivían a 1 hora, 2 horas de distancia, pues estaban también, se sentían más. El impacto fue el mismo, ¿no? Que en el entorno urbano, incluso mejor, porque en otra ocasión les hubiera costado a las personas mayores, a las personas familiares, coger el coche con un susto, irte 2 horas, hora y media de coche por la noche, a mitad de la noche, porque tu madre no te coge el teléfono, no sabes dónde está, pero ahí estás viendo que está metida en el baño. Ese tipo de anécdota, pero bueno, que te permiten darle forma al servicio al final, ¿no? Y ahorran esos sustos, ¿no? A las 12 de la noche, mi madre no me coge el teléfono, ¿dónde está? Pues ya sé dónde está, ¿vale? Pues ese tipo de... Pero también, por ejemplo, con el tema de la soledad no deseada, es diferente. Ahí sí que los abordajes son diferentes, porque las redes de solidaridad en los pueblos pequeños, pues ya sabemos cómo son, ¿no? Todo el mundo sabe que vive ahí, que es viuda, quién va a cuidarla. Es diferente, eso es a lo que me refería con el ámbito de los cuidados, ¿no? Que hay que ver las necesidades, dónde hay que actuar, ¿no? Y dónde en todo caso hay que aplicar esta tecnología en el ámbito rural. Así que... Y muy rápidamente atendemos la pregunta de Maite Godoy, que la dirige a Pachi y le pregunta, en relación con los sensores en el domicilio, ¿qué pasa si la persona convive con más personas o con animales de compañía? A ver, si Maite hace esta pregunta en relación a este nuevo proyecto todo en un sensor, este proyecto lo planteamos para personas que viven solas. Primero porque la medición o lo que queremos de este proyecto tiene mucho más provecho para personas que viven solas, que es la detección precoz de riesgos que, digamos, que si tú vives acompañado por una persona, este tipo de riesgo se desdibuja, ¿no? Digamos, se desdibuja y hay una persona que, digamos, alerta porque ve que te estás duchando a la 1 de la mañana o que dejas de comer o que haces una serie de... Esto es en una primera fase, ¿no? Respecto a las mascotas, hoy por hoy no se puede, ¿no? O sea, el proyecto tal y como lo tenemos planteado actualmente, de momento no lo tenemos contemplado, pero sí tenemos previsto que a corto plazo las personas puedan tener mascota. Es decir, pero de momento el proyecto, digamos, por sus propios beneficios y por la visión y misión que tiene el propio proyecto en sí, nos parece adecuado en primera instancia para probarlo en personas que viven solas, ¿no? Y después, pues bueno, esto sería la respuesta.
Muchísimas gracias, Pachi. Muchísimas gracias también a todos los que nos han seguido, nos han querido formular sus preguntas. Cuando les he preguntado por las oportunidades que representaba la inteligencia artificial aplicada al mundo de de los cuidados, me ha parecido entender que virábamos de modelo, pasábamos de una teleasistencia más reactiva, como es ahora, a una teleasistencia, perdón, más preventiva, y que avanzamos hacia una teleasistencia más predictiva. Nos han explicado que la gran oportunidad está en el mundo sociosanitario, pero también se detectan otras oportunidades derivadas, como por ejemplo puede ser cuestiones tan diferentes como la detección de la pobreza energética, y por tanto la inteligencia artificial aplicada al mundo de los cuidados facilita la detección de riesgos inmediatos, urgentes, como hasta haciendo hasta ahora, pero también riesgos a medio o a largo plazo que pueden mejorar de forma significativa la autonomía de las personas. Cuando les he preguntado por los retos, la verdad es que la lista de los que han salido es enorme, hay muchísimos. Si me lo permiten, me quedo con el resumen que hacía Miguel Ángel, que decía que el gran reto es que las personas usuarias se sientan más cuidadas, pero no más controladas. Veíamos que esta es una de las preocupaciones que nos trasladaban. Y finalmente, sobre si nos estamos ajustando o no a las necesidades, pues me ha parecido entender que progresamos adecuadamente, pero que necesitamos mejorar en este sentido cuestiones como la escucha activa, intentar superar la dificultad que genera la brecha digital, que puede generar desigualdad de oportunidades. Son elementos esenciales, como también una mayor personalización y mejorar la accesibilidad cognitiva. A Pachi, Elena, Miguel Ángel, muchísimas gracias por su intervención esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Gracias. A la resta dels que ens esteu seguint en aquesta segona jornada de l'escola d'estiu, us recordem que ara farem una petita pausa d'aproximadament un quart d'hora, de 15 minuts, i després continuarem. En aquest cas serà amb una taula sobre les polítiques de garantia d'ingressos i una altra sobre l'atenció personalitzada en el servei d'ajuda a domicili. Ens veiem d'aquí 10 minuts, ni 15, 10 minuts. Fins ara.